¿Qué tal estáis, cositas bonitas? Bueno, me acabo de despertar y me acabo de lavar la cara porque necesito lavarme la cara por las mañanas, si no, no soy persona. Voy a preparar la mochila de Martina para llevarme todas las cosas, porque ya sabéis que los viernes suelo ir a casa de mis abuelos a pasar el día, y encima hoy está mi prima, que para mí es mi sobrina porque es muy pequeña, y bueno, yo como mis tíos son como mis hermanos, y vamos a ir un poquito más pronto de lo normal porque quiero llevar tanto a mi prima como a Martina al parque, y así mi abuela pues mientras puede hacer las tareas que ella necesite, recados, y bueno, pues así no tiene que estar pendiente de la pequeñaja. Y nada, voy a preparar la mochila porque estos días así... Voy a dejar apoyada la cámara. Porque estos días así que suelo pasar el día con mis abuelos, me suelo llevar bastantes cosas como comida, merienda, algo para picar para ella por si le entra las ganas de comer, pañales, toallitas. Al final acabo llevando un montón de cosas y necesito una mochila de estas porque si no, no me apaño. Ah, bueno, y también le llevo sus pinturas y un librito para dibujar y que se pueda entretener en casa de mi abuela. Como allí no tiene muchas cosas y todo lo que hay era de cuando yo era pequeña, pero claro, son para niños de 5 o 6 años. Por ejemplo, mi prima sí que suele coger mis cosas de cuando yo era pequeña porque sigo teniendo bastantes juguetes allí y sí que se suele entretener, pero Martina no tanto. Así que voy a meter un babero, la comida que tengo en el frigo y todo este tipo de cosas. Voy a preparar la maleta para que luego no vaya deprisa y corriendo haciendo las cosas, porque ya cuando Martina se despierte es todo ir deprisa y corriendo. Así que nada, chicas, me voy a poner a hacer cositas. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. Watching the sun go down, it's disappearing. 'Cause in this part of town, it's pretty clear that I can feel the city breathe. The boulevard is hot like me. Thank God it's only Friday night. You bring my Saturdays to life. Come Sunday, will you be my wife? You make me go from Puerto Rico. Come on Monday, don't be such a... I hear a lovely sound, it's all around me. I see the sky above. Bueno, cotufletillas, pues ya son las 10 de la mañana y Martina todavía no se ha despertado. Así que, bueno, como habéis visto, se ha despertado como cosa de las 3 y media o 4 de la mañana. Le he preparado un biberón y se ha vuelto a acostar. Así que ahora voy a hacer un desayuno así un poco variadito. Le voy a coger una mandarina, como no, le encantan, le apasionan las mandarinas. Y ya sabéis que la fruta lo lleva un poquito mal. Así que aprovecho de que esto se lo come bien y se lo meto en cuanto puedo. Luego le voy a poner un poquito de pechuga de pavo, le voy a hacer una tostada y le voy a meter un yogur en vez de un biberón, le voy a meter un lácteo. Así que bueno, vamos a ver
Si le preparo las cositas y se despierta, porque madre mía, esta niña es súper dormilona. No quiero que tampoco duerma demasiado, porque claro, hemos quedado con mi prima para ir al parque. Entonces la pobre también no vamos a ir a la 1 de la tarde. Así que le voy a preparar la comida. Como ves, ya me ha dado tiempo a recoger la casa, porque llevo despierta, como os he dicho, desde las 7:30 u 8 de la mañana. Y bueno, me ha dado tiempo a maquillarme ya, a recoger la casa, que como ven, está todo recogido. Ya le he preparado ahí sus dibujos con su masita y su mantel. Y ahora solo me falta hacer el desayuno y que una niña perezosa se despierte. Walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beat just like I wrote it. Watching the sun go down is disappearing. ¡Buenos días, mi amor! Oye, que nos vamos a ir al parque con la prima. Hay que despertarse. ¿Cariño? ¡Ay, qué pereza más grande! ¡Hola! ¡Mi niña! ¡Hola, mi amor! ¡Buenos días, perezosita! Ya hemos dormido un montón. ¿Eh? Hemos dormido un montón. Nos tenemos que ir con la prima a jugar. ¿Eh? ¿Nos vamos a ir al parque a jugar con la prima? ¡Uy, qué pereza! ¡Qué pereza más grande! Pero si llevas dormida desde las 10:30 de la noche, granuja, ¿cómo puedes tener tanto sueño? ¿Cómo puedes tener tanto sueño? ¿Cómo puedes tener tanto sueño? Venga, vamos, que está el desayuno esperándote. Esta niña es una perezosilla que le cuesta horrores despertarse. Si la despiertas tú por voluntad propia, madre mía, madre mía. Y eso que se durmió ayer a las 10:30 de la noche. Bueno, mientras que Martina va desayunando, que al final le he puesto una mandarina, lo que pasa es que la mandarina era grande, parecía una naranja, un trocito de pavo, y luego le he hecho estas galletas que llevan un poquito de mantequilla dentro. Así como un sándwich, en vez de hacerle una tostada, porque ya me parecía demasiado lecho eso. Pero bueno, luego de aquí suele sobrar, no se suele comer todo. Suele estar picando pues un poco de pavo, un poco de galleta, un poco de mandarina. Y luego el primer Danone, sustituyendo a un biberón. Y tiene aquí agua. Lo que pasa es que si la ve, se lía a beber y a beber y a beber y no come nada. Así que es lo último que le doy. ¡Venga, que estás empanada! Y yo, mientras que ella va desayunando, yo voy a ir haciendo la habitación y a ver si me da tiempo a vestirme, para luego vestirla a ella y a ir más desahogada. It's only Friday night. ¡Hola! Oye, que voy a vestir ya a Martina y bajo para allá, ¿vale? Y vamos al parque, ¿te apetece? Vale, pásame a la abuela, anda. Bueno, pues finalmente ya estoy arreglada y ya solo me queda vestir a Martina
Parece que hace bastante buen día como ayer. Y está genial, porque así aprovechamos la mañana bien aprovechadita. Y no tenemos que estar preocupadas si va a llover o lo que sea. Y voy a vestir a Martina. Que la voy a vestir tal que así. Por si queréis coger ideas, yo os enseño los outfits de Martina. Le voy a poner este jersey que me encanta, ya lo sabéis, del conejito, con estos jeans claritos de Zara, esta camiseta de Zara y ese abriguito. Vamos a empezar a vestirla, que se nos echa el tiempo encima. Y ya está lista esta niña. Oye, venga Martina, a ponerse la chaqueta que nos vamos a la calle. Por cierto, ya tenemos aquí los regalitos del Día del Padre. Así que ya están envueltos y listos para mañana. Ay, qué ilusión, de verdad. A ver si les gusta a Jonathan, porque de verdad, o sea, yo creo que son muy originales y les va a gustar mucho. Así que a ver mañana qué dice, y también me hace especial ilusión porque este año Martina es un poquito más grande y puede disfrutar más de este día. Bueno, cuchubletillas, ya estamos listas. Martina va atrás, el largo bibi. Parece que le estoy cogiendo el tranquillo a esto de ponérmela hacia atrás a Martina. Creo que el truquillo está en que Martina se tiene que tumbar y yo medio tumbarme también. Y así en la cama es muchísimo más fácil. Así que... y adiós, que nos vamos al parque. ¡Adiós! ¡Coletitas! ¿Qué pasa? ¿Más a gusto? ¿Vas más a gusto que un arbusto? ¡Ay, qué vergüenza! No, 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 no. ¡Adiós! ¡Ay! Ya vamos camino a casa de la abuela. Bueno, ya vamos camino a casa de los abuelos a por la prima y vamos a ir al parque, ¿verdad, Martina? Oye, señorita. Oyes. Oyes. Martina, el tete. Me tienes que dar el tete. El tete. A ver ahora cómo le cojo yo el tete a esta niña. Martina. Dame el tete, que estamos en la calle. Y en la calle no podemos llevar tete. ¡Ay, que no llego! ¡El tete! Martina, el tete. El tete. El tete en la calle no. El tete solo en casa. Estamos con la operación chupete. Y así podemos hablar y tú me cuentas tus cositas y me vas hablando. ¿Adiós? ¿No quieres hablar conmigo? ¿No? ¿No quieres hablar conmigo, Martina? ¿A quién tiras besos? ¿No quieres hablar conmigo, no? ¿No quieres? Oh, me pone triste. Vamos hablando así sin chupete. Bueno, ya vamos camino a casa de los abuelos a por la prima y vamos a ir al parque, ¿verdad, Martina? Oye, señorita. Oyes. Oyes. Martina, el tete. Me tienes que dar el tete. El tete. A ver ahora cómo le cojo yo el tete a esta niña. Tete. El tete en la calle no. El tete solo en casa. Estamos con la operación chupete. Y así podemos hablar y tú me cuentas tus cositas y me vas hablando. ¿Adiós? ¿No quieres hablar conmigo? ¿No? ¿No quieres hablar conmigo, Martina? ¿A quién tiras besos? Ya viene el tranvía. ¡Hala! ¡Qué viven! ¡Qué guay! Cuchara, plato, hondo, plato, llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidor, ay, ay, ¡chu, chu! A Martina y a mí nos encanta esta tienda. Tiene cosas monísimas.
Qué pena que muchas veces los juguetes así que son mejores y más educativos, más buenos, sean tan caritos. Porque si no, yo me llevaría toda la tienda. Estamos en el súper comprando con mi abuela y con mi prima. A ver, las tardonas. Martina va detrás de su prima todo el rato. ¿Qué? ¿Y hola la prima? Bueno, pues ya hemos dejado a mi abuela ahí con la compra, que la mujer iba muy cargada, así que la hemos tenido que acompañar. Martina va comiendo chocolate blanco que le ha dado su prima, que está por aquí. Mi prima, mira qué guapa. Y nada, vamos al parque. Llevamos refuerzos, llevamos zumos y cosas para tomar así de almuerzo. Pero un poco así guarrindondeo, ¿no? Se llama guarrindondeo. Bueno, llevamos así guarredidas para comer. Bueno, Martina lleva comiendo chocolate blanco, así que... Y nada, ¿os acordáis de que compré un cubo y una pala para Martina para jugar al parque? Ya de Frozen. Me costó 4,90. O sea, súper caro. Pues ¿sabéis qué ha pasado? Que lo dejé ayer preparado en el suelo para hoy venir al parque y jugar con la prima a la arena. Y Jonathan se ha debido de pensar que era una bolsa de la basura y nos ha tirado el cubo. ¿Verdad, Martina? Y hemos tenido que comprar uno improvisado en una tienda. Y es muy feo, ¿verdad? Pero bueno, nos va a servir para jugar con la prima. Que sí. Va comiendo ahí. Mirad qué bien se llevan. ¿Verdad? Sí. Ya estoy viendo el parque, chicas. ¡Mira el parque, Marti! ¡Oh! ¡Qué bruta eres! ¿Para mí? Ay. Venga, a ver, trae. Dámelo. La madre que te trajo al mundo, que fui yo. Ya se ha manchado. Hija, te vas a poner fina. ¿Ya no quieres más? ¡Hola! Venga, que te va a ayudar, que os vais a bajar por el tobogán juntas. Muy bien, chicas. Mira, uno, tres. Una, dos y... ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué divertido! Creo que te reclama. Prima, prima, llámala, prima. Ay, Martina, que tú no puedes, no sabes. Muy bien, Martina. Ay, que no vas a llenar de arena. Vamos a ver cómo lo haces. Arena. Qué buena prima mayor es Jimena. Qué bien cuida a su prima. La cuida de bien. Y claro, que yo quiero mucho a mi prima chiquitilla. La más chiquitita. Así que es muy buena ella y muy lista. Sí. Muy bien, Martina. Estás cogiendo el truco. A ver, Martina. A ver, el cubo.
Martina, ¿quieres hacer un castillo? Un castillo gigante. Tardado más en que Martina viniese a casa que en lo que hemos estado en el parque. Porque, madre mía, cómo se enrolla esta chica. Qué lentito anda. Venga, abuela, abre. A ver si puedo. Sí. ¡Bien! Oye, ¿vamos a comer ahora, chicas? Sí. ¿Tenéis hambre? Yo sí, yo un poco de hambre sí que tengo. Venga, vamos a por la abuela. Ay. Ahora por lo visto se llevan mucho estos dibujos. Los echan en clan por las mañanas. Martina, a veces los ve. ¿Quieres una pegatina? Sí. Lo que pasa es que esta ya la hemos puesto. Me da igual. Quiero una con escallebres. ¿Qué? Muy bonito. Mira, pinta. Ay. Mira, esa está chula. A mí me gusta esta. Y esta es Chase, ¿no? Sí. Y esta es Rocky. Para poderla meter en la zapatilla. No, Rocky, es este. Rocky. ¿Y este cómo se llama? No sé. Espera. Es que me gustan estas dos, son muy bonitas. Mira, esta se la damos a la prima. Esta pegatina. ¿Vale? De mayor. Porque hace bocetos. No, Martina, que eso se le rompe. ¡Hala, qué bonito! Hija, pero es que eso se rompe, no te lo puedes dejar. Pues son los diseños. ¿Son diseños? Sí. Qué chulo. Y es muy entretenido, la verdad. Ay, mira, esa pegatina se la ha regalado Martina. ¿Cuál? Esa, la pegatina. La del principio del todo. Se la ha regalado Martina. Aquí hay algunos. Hay modelitos como estos que ya los he hecho, estos modelos que ya lo han hecho, y luego viene esto, pero... Que lo tienes que hacer tú. Que lo tienes que hacer tú como tú quieras. Por ejemplo, en el principio yo he hecho... Estaba esto y lo he repetido, pero con otros pantalones y otra palabra. Ah, sí. Y la camiseta con manga corta y la... Sí, pero te has inspirado en la del primero, ¿no? Cuenta. Una tetera. Una sopera. Y un tetera. Toma. Que no se la sabe. Bueno, chuletillas, ahora nuestra sorpresa, y así, o sea, de imprevisto. Jonathan está con nosotras, le han dado la tarde libre. Bueno, la tarde libre, pero luego tiene que hacer... Pero luego se cobran, esas tardes libres se las cobran. Sí, porque luego esta Semana Santa tiene que... Sí. Sí, eso siempre pasa. Ellos siempre miran por el máximo beneficio de la empresa, no por ti. Claro. Bueno, que... por ambos. Ellos miran por ambos. Bueno, sí. Pero todas las empresas, no solo la tuya, todas las empresas tienen que mirar por el máximo beneficio de su empresa. Pero bueno, luego sí que es verdad que a lo mejor Jonathan pide para ir al médico con la niña o cosas así y se lo dan, que eso está también bien. Que son bastante generosos en ese sentido. Ah, por cierto, Jonathan ya ha ido a por el regalo de Natalia. Mira. Oh, no puedo fallar esto. Sí, es lo que iba a decir. Que Jonathan siempre cuando, o sea, tenemos un aniversario, tenemos algo, un cumpleaños o algo, cuando duda y no sabe qué comprar, ahora porque me compra cosas así como para YouTube, sí. Pero antes de que fuésemos bloggers, siempre que tenía alguna duda, iba a Tous. Siempre. No, o un reloj, o un anillo, y sabe que pues así nunca va a fallar. Así que con Natalia tampoco te la has jugado, ¿no?
No, no. Porque sabe que a Natalia le gusta a Tous. No, y además es que ha sido un tiempo récord. O sea, he entrado, lo cogí y me he ido. ¿Qué te parece, Tamara? ¿Qué opinas al respecto? No, no, hay que mirar, hay que mirar, hay que mirar, hay que mirar. Yo soy así, pero bueno, yo entiendo que tú seas de otra manera. Quiero unos pendientes, un anillo, una pulsera y mi presupuesto es este. ¿Qué ha dicho? Hola. Pues habla, vete a tu casa. Ha dicho. Vale, ¿qué talla anillo usa? Digo, eliminamos anillo. ¿Quiere una pulsera o unos pendientes? Un paquete. ¿Mamás? Sí, de Mimiki. Ah, tengo ganas de saber lo que nos ha enviado. Es que me dijo que me iba a enviar una cosa, porque como el sorteo había ido también y había conseguido tantos seguidores, pues que nos iba a enviar una cosita para Martina. Pero claro, como ya hacía tanto tiempo, no lo esperaba ya. Hola, muy buenas. Martina va con la capa, pero yo me estoy empapando. Pero es que a mí no me gusta tampoco llevar paraguas ni nada, me estorba mucho. Pero bueno, Martina, hola. Vas muy escondidita. Vamos, corre. 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 ¿Qué? Por fin estamos atrapadas. Quítaselo, papá. Ay, mía. Yo no sé por qué me aliso el pelo por la mañana. No había nada esta mañana en el buzón. Sí, hay publicidad de Dentis. Dentis tiene una obsesión con nuestro portal porque siempre lo pone. Bueno, cuchabletillas, lo que nos habían enviado es este muñequito de aquí que a Martina le ha gustado muchísimo. Es un Mimiki, se llama, y bueno, estos muñecos se pueden lavar, valen a partir de 0 años, y se supone pues que es como un amiguito para dormir, ¿no? Por lo que pone aquí. Bueno, la podéis seguir en Facebook y en Instagram, se llama Mimiki, y hacen también mochilitas, guirnaldas, o sea que, bueno, le podéis echar un vistazo por si os gusta o queréis regalar algo a alguien. Y bueno, pone aquí, soy Mimiki, tu compañero de viajes nocturnos. Me han regalado con mucho cariño para que pueda hacerte compañía a la hora de dormir y siempre que necesites abrazarme. Soy blandito y me puedes lavar sin problemas. Por eso soy apto para todo el mundo, desde 0 a 100 años. No me olvides si te vas de viaje o a casa de los abuelos a dormir. Me puedes echar de menos. Juntos veremos la luna y las estrellas y contaremos ovejitas. Qué manquita Martina es. ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Mira! Mirad qué chulo, personalizado con el nombre de Martina. Y mira qué tela más bonita de princesas. Castillos. El nene. ¡Oh! Se ha caído. Y Martina está con una mamitis que, bueno, que para qué te voy a contar. Nuestro plan, que ha sido ideado por Jonathan, es... No, no. ¿Sí? ¿Has dicho tú? Pero tampoco es un plan, es un... Es nuestro para plan. Para que Martina esté entretenida con sus cosas. Bueno, es nuestro plan para la tarde. Y es... Vamos a ver Frozen. Sofá, mantita y Frozen. ¡Mira, Martina! Deja el audio bien puesto, hija. ¡Oh! ¡Frozen! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Últimamente solo vemos Frozen por todas partes. ¿Te gusta el muñeco? Ven, vamos a tumbarnos al sofá. De Martina, ¿dónde vas tú? ¿Qué vas con medio pijama puesto? Bueno, cuchufletillas, pues vamos a casa de Robert y Natalia, porque el día 16 fue el cumpleaños de Natalia, pero lo va a celebrar esta noche. Así que ya hemos cargado en mano con biberón para Martina, pañales y cosas necesarias por si surge algún imprevisto. Y el jalo de Natalia, obviamente, y bueno, yo el cargador porque no tengo ningún tipo de batería en el móvil.
Así que, pues eso, vamos a gorronear un poco, a gorronear la cena, a ver a qué nos invita Natalia esta noche. Y nada, pues esas cositas. Oh, Martí. Venga, dáselo a la tía, vamos. ¡Vamos! No seas cotilla, que no es para ti. ¡Cumpleaños! Lleva tu regalo. Pero no sé si te lo va a querer dar. Ven, dáselo a la tía. Dáselo a la tía. Hola. ¿Y la de va? ¿Es para mí? Mírala. Venga, date prisa que no tengo memoria. ¡Qué mío! ¿Seguro? Pues te... Joder, vive. Madre mía. ¿Cómo le está liando en el sofá? Quítaselo. Quítaselo, estoy sufriendo. En el sofá. ¿Te gusta? Ah,